Señoras, señores, buenas noches. Aquí estamos con todos ustedes compartiendo ese triunfo de la selección española en la semifinal celebrada ayer contra Portugal y en la que nuestra selección se proclamó vencedora. Con ellos llegamos hasta la final el próximo domingo. Comienza aquí Tarifa Noticias y lo iniciamos como cada día contándoles en titulares cuáles son los temas destacados en el día de hoy. El centro de la ciudad tuvo varios escenarios donde seguidores de la selección española disfrutaron del partido contra Portugal. Calles y plazas se llenaron de público gracias también a los muchos receptores instalados por los establecimientos comerciales. Basado en el musical de La Bella y la Bestia, mañana se estrena en el Teatro Alameda el montaje La Rosa Mágica. El nuevo trabajo de la asociación Jazzic Danza y Ballet reunirá la participación de 50 alumnas. Tony Rodríguez llega a Facinas este sábado de la mano de una gala del humor organizada por el cuarteto Cacharreta. La cita, que comenzará a las 9:30 de la noche, será en el antiguo cine al módico precio de 3 euros. Comenzamos. Tarifa también vibró anoche con la selección. Calles y plazas se llenaron de público, siguiendo en las muchas pantallas de establecimientos el partido de la Eurocopa 2012 contra Portugal. Captamos para ustedes el ambiente futbolero de una población que después celebró también en la calle la victoria española. El partido tuvo momentos de infarto. Cada vez que se jugaba en campo contrario y cuando las expectativas de gol eran altas. Sin embargo, se sostuvo un encuentro tenso en el que tanto España como Portugal estuvieron igualados en juego, tanto que incluso la prórroga no sirvió para resolver el partido. Y mientras, en Tarifa, este era el ambiente. Las terrazas de los establecimientos del centro histórico ya habían previsto un encuentro así, una semifinal pasional y con público animando a la selección. La tensión se veía en las caras de los más futboleros y de los no tanto, porque a la vista está que, cuando se trata de la selección, en Tarifa son muchos los seguidores. Y así se hizo de noche en la calle, y comenzaron los penaltis que trajeron de cabeza a jugadores y a toda España. Primero Alonso, después Iniesta, Piqué, Ramos y finalmente Fábregas. Y aquí, la euforia conjunta. Después llegó la fiesta puramente, la celebración por toda la ciudad en la que no faltaron pancartas, coches, silbatos y mucha esperanza puesta en la final que se jugará este fin de semana, cuando habrá aún más público. Ruta épica Pelayo Tarifa, es así como se ha denominado al siguiente sendero que propone turismo de cara al fin de semana. Los aficionados a las largas caminatas deberán estar el sábado a las 9:15 de la mañana en la parada de autobús. Participar en esta ruta guiada es gratis, tan solo el traslado en autobús hasta Huerta Grande corre a cuenta del participante. Los senderistas siguen estando de enhorabuena porque el municipio tarifeño se presta a este tipo de actividad. Son muchos los recorridos que pueden marcarse y que ofrecen paisajes singulares. En esta ocasión, Turismo propone la denominada Ruta Épica Pelayo Tarifa, un sendero perfilado en el entorno de los cerros del Estrecho. La vegetación y el paisaje vuelven a ser elementos de gran atractivo, además de la Torre de Guadalmesí y las antiguas instalaciones militares de la zona. Son 15 kilómetros de recorrido en el que se invertirán un total de 6 horas y media. El sendero ha sido calificado de una dificultad alta, sobre todo por la duración del mismo, y está indicado para adultos y adolescentes. Se ha previsto quedar en la parada de autobuses de Tarifa a las 9:15 de la mañana de este próximo sábado, día 30 de junio. Se partirá en autobús hacia Huerta Grande, en Pelayo, a las 10 de la mañana. Se estima que se estará de regreso a las 5 de la tarde en el Paseo de la Alameda. La organización recomienda llevar calzado adecuado, agua, el almuerzo y la crema solar.
El Taller Municipal de Artes Plásticas seguirá con su muestra en el edificio Cárcel Real durante todo el fin de semana. Pinturas al óleo que sintetizan todo un curso creativo y que dan muestras de la evolución de un taller que se inició en Facinas, para terminar consolidando un gran aula artística en Tarifa de la mano del Ayuntamiento. El director del Taller de Artes Plásticas y el alcalde firmaron recientemente el convenio de colaboración. Algunas de las creaciones obedecen a criterios costumbristas, con imágenes llenas de luz y vivacidad. Otros consiguen captar aquello en lo que el ojo a priori no se detiene, transmitiendo así una emoción nunca antes vivida que otorga un sentido al arte. Todas las creaciones del Taller Municipal de Artes Plásticas son óleos, óleos sobre tabla o sobre lienzo, pero todas ellas, a la vez, procurando una técnica depurada que refleja un interés por el dibujo, por la teoría que es transmitida en esta aula movida por un criterio academicista. Y para comprender la versatilidad, nada mejor que un bodegón copiado del natural desde distintos ángulos y bajo prismas muy diferentes. Lo cierto es que el Taller de Artes Plásticas de Tarifa alcanzó ya su segunda edición y junto al de Facinas componen esta muestra resumen de todo un curso que permanecerá abierta a lo largo de todo el fin de semana en el edificio municipal de exposiciones La Cárcel Real. Por cierto que el director del taller, el profesor Bernardo Collado, se dio cita con el alcalde de Tarifa recientemente para sellar la continuidad del taller durante un curso más. Collado siguió pidiendo apoyo institucional para la creatividad artística, una manifestación humana que aporta, según dijo, mucho más que conocimiento. Juan Andrés Gil, por su parte, animó a los participantes y subrayó la que entiende como evolución manifiesta de un aula que sigue generando unos resultados interesantes. El taller creo que efectivamente está en una línea de crecimiento y de superación evidente. Creo también algo muy importante para la ciudad de Tarifa, porque no solamente es una actividad artística que ya de por sí es más que suficiente para justificarlo, sino además yo creo que puede tener, y lo hablamos en su día, una proyección a otros niveles muy importante para Tarifa, como era pues la organización de aquel famoso concurso que hablamos en su día, que yo creo que eso habría que potenciar o retomarlo. En conclusión, creo que puede ser una fuente para Tarifa no solo de prestigio y no solo de como has dicho también, de promoción para las personas que tengan una sensibilidad artística, sino además, como digo, puede ser y puede tener gran repercusión para Tarifa a niveles económicos, ¿por qué no?, y a niveles de prestigio a escala incluso nacional. En ese sentido, yo lo que sí le pediría al ayuntamiento es que apueste. Yo creo que al arte, si se apuesta, hay que hacerlo no dubitativamente, sino hay que hacerlo, apostar por derecho, porque pienso que merece la pena. El arte da muchas cosas, además de los conocimientos. Yo en ese sentido sí emplazaría al ayuntamiento para que apoyase al taller de manera decisiva, de manera rotunda, porque bueno, los hechos lo están demostrando que la inversión es extraordinaria a nivel de capital humano, ¿no? No cabe mayor satisfacción de continuar con esta experiencia y esta actividad tan importante, que tan buenos frutos está dando año tras año y mejorando tan claramente el nivel artístico de los alumnos y por lo tanto la afición al arte en Tarifa. Bernardo, te queremos agradecer el trabajo que estás haciendo, la continuidad que supone este trabajo también hecho. Y fruto de ello, lógicamente, el convenio que firmamos para el mantenimiento de esta actividad. La labor que se está realizando en el taller es una labor muy importante de aprendizaje de este arte y sobre todo de lo que es la superación de los alumnos en este reto que es el mundo del arte, que no puede ser algo más interesante a nivel personal, de crecimiento personal de los que ahí están. Así lo hemos visto desde el principio y la satisfacción de todos los alumnos es enorme y por lo tanto la continuidad del taller pues está asegurada. La muestra está abierta en horario de tarde, desde las 8 hasta las 11 de la noche.
Hay otras noticias que también son actualidad en este jueves 28 de junio y que conocemos de una forma algo más breve. Ya hace días que el verano acompaña y todo arranque de la temporada estival que se precie tiene en Tarifa una imagen propia. Les hablamos del concurso de castillos de arena que cada año promueve la Asociación de Amigos de la Playa Chica. Y es que se celebra el próximo fin de semana. A partir de las 10:30 de la mañana del domingo se abrirá la inscripción previa en la Playa Chica. Una hora después, en torno a las 11:30, comenzará el concurso enfocado a todos los menores que quieran participar. Como siempre, la jornada se rematará con la entrega de regalos para todos los participantes y con llegada del Rey Neptuno a las aguas de la Playa Chica. En la agenda cultural de este fin de semana destaca toda una apuesta por las artes escénicas, la que cada año presenta la Asociación Jazzic, Danza y Ballet, que dirige la holandesa fincada en Tarifa Judith Titulaire. La Rosa Mágica, el nuevo montaje de danza y teatro, que basado en el musical de La Bella y la Bestia, se estrena mañana en Tarifa. Sobre el escenario, más de 50 alumnas del grupo de baile tratarán de trasladar al público a un mundo mágico lleno de mensajes. Atentos los interesados porque se prevén dos pases diarios, mañana viernes y el sábado día 30 en el Alameda, a partir de las 8:30 de la tarde. Con un destacado trabajo de ambientación y decorados, mañana viernes se estrena en el Teatro Alameda La Rosa Mágica, el nuevo montaje de la Asociación Jazzic, Danza y Ballet, ligada a la Academia La Sala. La bailarina profesional afincada en Tarifa, Judith Titulaire, ha vuelto a inspirarse en un musical, esta vez el de La Bella y la Bestia, para centrar la nueva historia del que ya es el sexto festival de danza. Llega bajo el nombre de La Rosa Mágica y a una danza clásica, funky, teatro e interpretaciones musicales en directo. Sobre el escenario del Teatro Alameda desfilarán cerca de 50 intérpretes maquillados y caracterizados para la ocasión con el apoyo del ballet holandés Wellerloy. Pondrán en escena un montaje que ha reunido también la participación de Tomás Castillo en los decorados, Rosa Pastor y Juan Antonio Fernández en el guión e Ismael Lobatón en la dirección de la parte teatral. La Rosa Mágica se estrena mañana a partir de las 8:30 de la tarde en el Teatro Alameda. La función se repite al día siguiente, sábado, a la misma hora. Las entradas para la función al precio de 6 euros pueden adquirirse desde hoy jueves y hasta momentos antes de la función del sábado en la taquilla del cine. Seguimos ahora en Facinas, concretamente en su teatro, porque mañana viernes comienza allí la Gala del Humor, un evento que además de incentivar a los aficionados al humor, reúne la participación del gaditano Tony Rodríguez. El monologuista actuará en Facinas en la noche del sábado 30 de junio a partir de las 9:30, con entradas a solo 3 euros. Hay puntos de venta anticipada de entradas en el Ayuntamiento de Facinas y en la Tipografía La Nueva aquí en Tarifa. Es el atractivo principal de la Gala de Humor programada para este fin de semana en Facinas. Tony Rodríguez narrará sus historias a partir de las 9:30 de la noche en el Teatro de Facinas. Y no lo hará solo, le seguirá al escenario el también popular Vicente Ruido. Pero la del sábado noche será la segunda jornada de un evento que realmente comienza el viernes. Y es que los vecinos del lugar, aficionados al humor, están decididos a ponerse a prueba ante el termómetro del público. Será el viernes a partir de las 10 de la noche en el karaoke del humor, con un concurso abierto a los chistes y presentaciones más creativos. El acto estará presentado además por el cuarteto Cacharreta de Facinas, tres incondicionales de las risas, que han preparado esta propuesta bajo el título de Desde Facinas con Humor. Si les apetece este plan de risas para el fin de semana, sepan que la venta anticipada de entradas a poco más de 2 euros está abierta en Facinas en puntos como el Ayuntamiento y el kiosco Cari. En Tarifa se pueden adquirir pases en la Tipografía La Nueva. La joven orquesta Muñoz Molleda, integrada por alumnos del Conservatorio Profesional de la Línea, ofreció el pasado domingo un recital en la antigua Iglesia de Santa María. Bajo la dirección musical de José Manuel March Zapater, los alumnos del Conservatorio Muñoz Molleda interpretaron un repertorio seguido de cerca por numeroso público. Son los jóvenes alumnos del Conservatorio Profesional Muñoz Molleda con sede en la ciudad de La Línea. Acudían el pasado domingo a la iglesia de Santa María, dentro del castillo, para ofrecer allí uno de sus recitales fin de curso.
con instrumentos de viento, cuerda, piano y guitarra. La joven orquesta Muñoz Molleja, dirigida por José Manuel Marca, interpretó un repertorio variado que incluyó piezas de Mozart o del finlandés Sibelius. La programación diseñada para la cita del pasado domingo incidía en el aprendizaje colectivo, pero también en trayectorias personales como la de la joven alumna Ángeles Reyes, una de las chelos destacadas en la sección de cuerdas. El concierto organizado por el Área Municipal de Cultura en colaboración con el Conservatorio Profesional de la Línea brindó a todos la oportunidad de seguir la evolución y trayectoria de músicos que se forman en la comarca. El público disfrutó así de la interpretación de composiciones como La máquina de escribir, de Leroy Anderson, una pieza que combina sonidos propiamente musicales con otros que no lo son, como los de La máquina de escribir, con el joven Juan Alfonso Vadillo al teclado. Nos vamos a esta hora de la noche a un alto en el camino para la publicidad. No se vayan porque después de los anuncios seguimos y lo hacemos con la pizarra. Conoceremos ahí otros datos de interés como la previsión del tiempo de cara a mañana viernes, el número premiado en el sorteo de la 11 de hoy o la farmacia de guardia para esta noche. Todo ello a la vuelta de estos minutos de publicidad. Papelería Mix te ofrece una increíble promoción para el curso escolar 2012-2013. Y es que si compras tus libros de texto de ESO, bachillerato, primaria o preescolar, cheque libro o cuadernillos, te regalamos un vale descuento del 5% para material escolar y un 10% para mochilas.
Además, si haces tu reserva de libros antes del 20 de agosto, te llevas tus libros de texto forrados sin coste alguno para ti. Y ya sabes que disponemos de todo el material escolar que necesitan tus hijos, prensa y regalos. Este año, lo mires por donde lo mires, todos son ventajas en Papelería Mix. Adelántate a la vuelta al cole y consigue estupendos descuentos. Te esperamos en la calle Braille, local 25A. Teléfono 956-68-1374. Aprovecha el verano para obtener tu permiso de conducir y matricúlate en cualquiera de nuestros cursos intensivos por tan solo 50 euros. Además, elige tu propio horario, por la mañana o por la tarde. En agosto permaneceremos abiertos realizando nuestros cursos intensivos con todas las preguntas de la DGT. En Autoescuela Cárdenas somos líderes en formación vial con un 98% de aptos en primera convocatoria de teórico. Y si quieres obtener tu tarjeta de cazador, también realizamos cursos. Ven e infórmate. En Autoescuela Cárdenas colaboramos con la Correiduría de Seguros de Elvira Guardia y gestionamos la transferencia de tu vehículo en colaboración con una asesoría. Autoescuela Cárdenas. Estamos en la calle Mariano Vinuesa, junto al Picoteo. En Tarifa abre sus puertas bajo nueva dirección el bar-restaurante La Esquinita. Ven a conocernos y disfruta degustando nuestros platos. Pescados y carnes de la zona frescos del día, raciones de pescadito frito, atún rojo de almadraba. Además, en La Esquinita somos especialistas en arroces. Ven y disfruta de nuestra especialidad, paella con choco de Bolonia. Y los martes en La Esquinita, día de la tapa. Disfruta de cualquiera de las tapas del día de nuestro tapero con una bebida por solo 1,80€. En La Esquinita disponemos de salón y terraza para todo tipo de celebraciones. Nos adaptamos a tu presupuesto. Ven y te informamos sin compromiso. Disponemos de acceso wifi gratuito para nuestros clientes, local climatizado y tarjeta de fidelidad La Esquinita. Teléfono para reservas 956-685144. Bar-restaurante La Esquinita. Te esperamos en las calles Mariano Vinuesa, esquina Fuerzas Armadas, frente al cuartel de la Guardia Civil. Atención, Peluquería Peinarte busca profesional titulado y cualificado en peluquería. Entrega tu currículum en la Peluquería Peinarte en la Avenida Batalla del Salado en horario comercial. Recuerda, si eres profesional cualificado en Peluquería Peinarte puedes tener tu oportunidad. ¿Estás pensando en sacarte el carnet de conducir? Pues ahora, en Autoescuela Luz, te lo ponemos más fácil que nunca. Te ofrecemos el curso formativo, la teórica, la tramitación de la documentación, la tasa de tráfico y el alta en internet para hacer los test desde casa a unos precios increíbles. Ven e infórmate. Tenemos clases de teórica mañana y tarde. ¡Inscríbete! La entrada son solo 50 euros. Autoescuela Luz, más de 40 años enseñando educación vial a los tarifeños. Estamos en la calle Braille, junto al Tiznao y Neumáticos Manolo Díaz. Música.
Bienestar Social Tarifa, empresa de ayuda a domicilio que nace para ofertar sus atenciones a personas con dificultades para permanecer en su entorno habitual. Ofrecemos servicio de aseo, cuidados paliativos, ayudas para desplazamiento y movilidad, tareas domésticas, actividades lúdicas, rehabilitación, con personal cualificado con más de 5 años de experiencia en ayuda a domicilio. Sensibilidad y esmero en el trato a nuestros mayores. Infórmese en los teléfonos 685 59 32 06 y 657 81 60 13. Confíe en Bienestar Social Tarifa, el mejor cuidado al alcance de su mano. En Guardería Monigotes ampliamos nuestras instalaciones hasta 140 metros cuadrados para la comodidad de tu hijo o hija. En Guardería Monigotes agrupamos a los niños en aulas según sus edades en el mismo local. Nuestros educadores cuentan con titulación oficial. Abrimos de 8 de la mañana a 5 de la tarde durante todo el año. Para más información, Guardería Monigotes. Estamos en el edificio Andalucía Plaza. Teléfonos 679-199598 y 616-1132-58. El último toro, gran espectáculo musical y de danza a cargo de la compañía de José Lucena con la participación de la tarifeña Monse Iglesias. Domingo 1 de julio a las 6 de la tarde en el Teatro Municipal Alameda. Todo un homenaje al genial matador Francisco Rivera Paquirri, que trae al escenario local a un gran plantel de actores y bailaores profesionales. Recuerda, El Último Toro llega a Tarifa el 1 de julio a las 6 de la tarde en el Teatro Municipal Alameda. Venta de entradas en la Oficina de Turismo Sita en el Paseo de la Alameda y en Radio Tarifa Emisora Municipal al precio de 8 euros. No te lo puedes perder. Media Factoring les ofrece la pizarra informativa. Media Factoring les ofrece la pizarra informativa.
tras la pizarra y ya en la recta final de nuestro Tarifa Noticias de hoy jueves, les contamos en titulares cuáles han sido las noticias más importantes en el día de hoy. El centro de la ciudad tuvo varios escenarios donde seguidores de la selección española disfrutaron del partido contra Portugal. Calles y plazas se llenaron de público gracias también a los muchos receptores instalados por los establecimientos comerciales. Basado en el musical de La Bella y la Bestia, mañana se estrena en el Teatro Alameda el montaje La Rosa Mágica. El nuevo trabajo de la asociación Jazzic Danza y Ballet reunirá la participación de 50 alumnas. Tony Rodríguez llega a Facinas este sábado de la mano de una gala del humor organizada por el cuarteto Cacharreta. La cita, que comenzará a las 9:30 de la noche, será en el antiguo cine al módico precio de 3 euros. Hasta aquí todo lo que teníamos que contarles en este día. Nosotros nos vamos ya, pero la programación continúa aquí en la televisión de Tarifa. Lo hacemos hoy con Jueves de Cine y la proyección de la cinta Un grito en la noche. Se la ofrecemos sin cortes publicitarios. Recuerden que nos pueden seguir en cualquiera de nuestras páginas web. Gracias por habernos acompañado un día más. Y recuerden que mañana volvemos a vernos a las 9:30 de la noche aquí en la televisión de Tarifa. Que ustedes lo pasen bien. Adiós.